Hello everybody, or everyone. Today is a very exciting day for me. For the first time, I decide and we reinvent our space to promote and talking about art from the Cuba, the Caribbean, Latin America as a whole, and the whole world. Buenas tardes, mi nombre es Lisette Delatz y voy a estar hablando un poquito sobre mi arte. Lo que yo hago es pintura, dibujos y pintura pintado con óleo y acrílico. De momento voy por ahí. La primera memoria que yo tengo sobre las artes plásticas es en mi aldea en Guantánamo, donde íbamos a los diferentes eventos, exposiciones, etcétera, de los artistas de allí, los artistas plásticos de allá, todos amigos nuestros. Y bueno, fue cuando me empecé a relacionar con lo que eran sus cuadros, pintura, acrílico y bueno, todos los inventos que se hacían en Cuba en la pintura, porque no teníamos muchos materiales y esculturas, etcétera. Antecedentes artísticos en mi familia no tengo. Yo no estudié nada, no he estudiado nada sobre pintura. Yo empecé a hacerlo porque me gustaba. Cuando llegué aquí en el año 2000, vi algunos videos de Bob Ross y me encantaban. Y dije, en algún momento yo voy a poder hacer eso porque me gusta. Era algo que quería hacer mucho y bueno, hasta que un día decidí y como compré la Canva y comencé a pintar y pinté. El primer cuadro que hice fue óleo, es este que está acá, y vamos a hacer un panelito ahí. ¿Y el que está detrás de ti? Sí. Me encantó pintar con óleo, pero yo no tengo donde hacerlo, lo hago acá en la casa y el óleo tiene un olor muy fuerte que afecta, hay que pintar en exteriores y por eso dejé de hacerlo. Entonces comencé a dibujar y a utilizar el acrílico. Acá tengo algunos acrílicos, estos tienen relieve con, hay que hacerle diferentes técnicas y poner el relieve donde uno quiere con yeso, etcétera, y después que se seca es cuando entonces se pinta. Y por acá están algunos dibujos. El dibujo me encanta hacerlo. Es un dibujo libre. Yo me inspiro fundamentalmente en árboles. Yo tengo muchas fotos de muchos años de árboles que pasábamos por las calles, por los parques, y el árbol me sugería formas de personas, de animales, etcétera, y entonces yo lo fui fotografiando y de esas cosas fue que comencé a tomar para hacer inicialmente los dibujos. Es un árbol y de ahí lo voy llenando con diferentes figuras, símbolos, etcétera, superpuestos. Hay que hacer una lectura profunda, buscar todo lo que tienen los árboles adentro y de ahí lo voy llenando con diferentes estructuras que pueden ser setangle, que son los patrones que tú lo puedes encontrar en YouTube, pero yo lo hago a mi manera. Voy rellenándolo con cosas que yo quiero y después digo, bueno, voy a ver algo que me llamó la atención, algún patrón en YouTube, y eso lo hago mío, le hago algún arreglo o algo, y voy llenando todo eso. No, me gusta mucho Klimt, Da Vinci, pero realmente lo que hago es un dibujo libre. No creo tener influencia de ningún pintor, porque es que no conozco, yo no estudié nada sobre eso, como les dije, y entonces pues no tengo influencia de ninguno de ellos. En mi familia no tengo, nadie se ha dedicado al arte, pero bueno, allá en mi familia más allegada acá, mi hija canta un poquito, mi hermana canta y la otra hija mía pues es actriz, ha trabajado en dos o tres películas independientes, ahora está trabajando en otra, y mi esposo pues dice
Sí, escribo. Yo también escribo algunas cositas, en algún momento también las podrán ver, pero bueno, lo que me estoy dedicando es a estas cosas. Las técnicas que utilizo, como le dije, la pintura es tinta. Y el acrílico, pues utilizo lo que más he hecho espátula, brocha y todas esas cosas y mixtos también, pero la técnica que más he utilizado es el curing o la pintura líquida, cuyo exponente es Jackson Pollock, y con diferentes, esa es la técnica, y de ahí pues he utilizado el péndulo, el Lazy Susan, el Diddy Kopp, diferentes técnicas para hacer las diferentes cuadros que he hecho.